Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. Eh, tenemos, eh, reitero, por deformación profesional, muchas veces nos pasa, Ale, de que pensamos que ya la gente sabe o entiende cosas. Mi, mi, la productora muchas veces me regaña, quizás eh, gracias a ella, pues eh, cuando ella empezó a, a, a ver mis clases, a ver la academia, a estar en la academia eh, y todo eso, y vio mis masterclass, me decía, Fran, es que muchas veces dais por hecho. Hay ciertas cosas que solamente se explican cuando pasan, pero hay una serie de terminología. Y no solo terminología, porque esa terminología eh, conlleva un hecho. Conlleva un fact, a un hecho, que nos lleva a movimientos en las acciones y que hoy por hoy. Eh, pues quizás damos por entendido o damos por sabido. Y quiero aprovechar esto de que eh, en este caso Google va a hacer un split. Para eh, hacer una mini masterclass. Con mi querido amigo Alejandro. Eh, gracias por. Eh, Meterte en este follón y yo voy a actuar un poco de eh, de abogado, ¿no? O de, o de, o de, ¿cómo es? de fiscal. Yo, yo te voy a hacer preguntas, Ale. ¿Te parece? Sí, perfecto, Fran. Si hacemos esto, lo hacemos de una manera muy interactiva y, y, y vamos viendo eh, mmm, qué ocurre realmente cuando pasan ciertas cosas, como es, por ejemplo, que hasta el día de hoy no se había mencionado en ninguna clase. Vuelvo a repetir. Cuando va a suceder con alguna acción, lo nombramos y lo decimos. Pero tampoco lo aclaramos. Decimos, va a suceder esto. Pero el que conlleva, no lo hablamos. Y me encantaría que lo viéramos. Perfecto. Vale. ¿Qué es un split? Bueno, eh, a mí me gustaría de repente si pudieras poner eh, bien práctico. Lo hacemos bien práctico para que entiendan. De repente, envidia que tuvo un split el año pasado. Así queda bien fácil. Explicarles eh, lo que estamos analizando en la sala, lo que estamos eh, evaluando con ese split de Google, que después lo vamos a analizar, pero primero vamos a entender lo que es un split. Entonces, sí. definamos a... un split. Perfecto. Definamos un split. ¿Qué es un split? Eh, Cuando una a... empresa dice voy a hacer un split, ¿qué es? Sí, exacto. Eh, vamos a suponer que hay eh, mil acciones de una empresa en el mercado. Eso es lo que nosotros llamamos el pool de las acciones. La empresa puede hacer dos tipos de split, un reverse split o un split. ¿okay? El que va a pasar con Google, el que pasó con Nvidia, el que pasó con um, Apple, ellos hicieron un split. O sea, que ellos agarraron y marcaron que iba a haber un split de 10 a 1, por ejemplo. ¿no? Para, las mil, para dejar las mil acciones bien claritas. O sea, que se le están adicionando más acciones en el mercado a esa acción en particular. ¿OK? Si le hacemos un split de 4 a 1, como fue el de, de, el de eh, Nvidia, eh, tendríamos ahora 4 mil acciones en el mercado. Ah. Olvidando un poquito envidia, eh, siguiendo por el ejemplo que daba, para ser un poquito teórico, 10 a 1, perfecto, a perfecto, son 10.000. Si, uh -huh. si tenemos 1.000 eh, acciones y hacemos un split 10 a 1, significa que por cada acción que tenga la compañía en cuestión, se van a generar 10. Perfecto. ¿Sí? Vale. Reverse eh... split. Quiero decir, antes de que entremos en reverse split, que también se llama eh, Somos, ya hacemos un anglicismo, es decir, mezclamos el español con también le podemos llamar split inverso. Exacto. ¿Vale? Perfecto. Que sería lo ah, opuesto. Vale. De cada eh, sería agarrar esas misas mil acciones y dividirlas por diez. O sea que quedarían 10. Es diez. decir, que de cada lo diez pues. acciones, cuando hacemos un eh, reverse split, pues cogemos una. Quiere decirse que si aquí empezábamos con mil acciones, una vez se realice el split, si por cada acción va a haber 10, diez, tendríamos 10.000 diez acciones. ¿Se entiende? Exacto. Y en el reverse split, por cada 10 acciones, se convierten en una. Es decir, que si teníamos mil acciones, vamos a tener 100 acciones. ¿Bien? Perfecto. Sí, ¿Es correcto, vale? Sí, sí, es una 10. Sí. Uh -huh. Ahora. Eh, hay una confusión en cuanto a um, hacer los splits, porque uno piensa, bueno, en general la mayoría de las personas piensan que la empresa queda más barata. Uh -huh. eh, en realidad la empresa lo único que está haciendo es aumentando la cantidad de acciones en el mercado. O sea que le está dando más liquidez a ese mercado. Eh, los accionistas lo único que van a recibir son más acciones, pero la empresa, los libros, nada va a cambiar. La empresa va a seguir valiendo lo que realmente tiene que valer. Y recuerden que cuando nosotros evaluamos una empresa, la evaluamos lo que nosotros llamamos de un earning al próximo earning, o sea, evaluamos siempre el futuro de esa empresa, evaluamos los que nos puede dar para el próximo quarter, para el próximo año. Eso es lo que mueve el precio de una empresa. Es lo, que va, es lo que mueve la evaluación, si la empresa está sobre evaluada o no. Entonces, si nosotros Bien. pensamos que una empresa no va a cambiar su valor, no va a cambiar su precio, no va a cambiar su. con un split, lo que nosotros entendemos que tenemos que, tener que entender es lo que va a pasar con ese split. ¿Ok? Eh... bien entiendo ale y perdóname te digo eso, voy a ser de fiscal <laughs> de fiscal <laughs> eh, eh, en este sentido si voy a hacer preguntas vale porque yo me pongo eh, si, te, si te parece en la piel del que está escuchando uh -huh, y eh, te hago preguntas vale entonces significa eso que independientemente de lo que valga la compañía hay un precio que vale la acción eso es independiente. El precio, antes de hacer el split de las mil acciones, lo genera. Y es de la única manera que se mueve un precio de una acción. La oferta y la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Es lo que da el precio de la acción. Si hay alguien que está dispuesto a comprar Nvidia en 400 dólares, y hay gente dispuesto a venderlo en 400 dólares. La acción costará 400 dólares, pero no significa que la compañía valga 400 dólares por mil acciones, 400 mil dólares. Para que nos entendamos. Exactamente. Bien. Y es decir, y el... una cosa es cómo se mueve la acción que se mueve por oferta y demanda y otra cosa es el valor de la compañía. El valor de la compañía lo dan sus números. Hay analistas que estudian sus números y sacan lo que le llaman el fair value. Fair value no es más que en función de los números de esa compañía, si tiene mil acciones, pues dividirá el valor de la compañía entre mil y dirá... Pues esta compañía, debido a su deuda, debido a cuánto, el, el precio lógico o que debiera costar la acción sería tal. ¿Bien? Pero debido a unos números de la compañía, que es lo que realmente vale. Pero no siempre, y eso lo aclaro con lo que está diciendo Ale, no siempre una compañía, el precio de la acción, vale... Lo que la compañía vale dividido entre su pool, entre su número de acciones. Exactamente. De hecho, la acción costará lo que la oferta y la demanda quieran. Por una noticia, por un algo. Porque se dice que se va a comprar y después no se compra. Ahí tenemos AMR hace unos días, ¿no? Sí. ¿Vale? Eh, precisamente con Nvidia, ¿no? Eh, ahí tenemos. Entonces. Eso hace que la gente quiera comprar y al querer comprar, porque estaba dispuesto a vender, dice, uy, espérate, que están interesados en comprar. Voy a subir el precio para vender. Y al final hay gente, ¿vale? Eso es lo que hace que suba el precio. No, en ningún momento el split ni el valor de la compañía. Dicho y aclarado todo esto, te pregunto, entonces, yo ya tengo mala leche, te lo he dicho. ¿Por qué cuando hay un split... El precio sube. ¡Wow! Qué mala leche tengo. Ven, bueno, vale. vamos, vamos a pensar un poquito a ver cómo sería el movimiento. ¿Por qué el precio sube primero? ¿No? Sería ¿por qué una acción sube? Bueno, la acción sube porque nadie la quiere vender. Sabiendo, perdona, perdona, sabiendo que la compañía no sube. Eso lo hemos aclarado antes. Ajá, sí, 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 el la, precio... La compañía, el pre la pre eso aclaré el la precio de, de la acción, por eso digo. ¿Vale? Eh, El precio eso. sube, no el valor de la compañía. Eh, bueno, el, el precio sube porque hay una intención muy fuerte de muchas instituciones o personas comprar esa acción y no querer venderla. Entonces, lo que va generando es menos cantidad de acciones en el mercado libres. Y van haciendo con que esas acciones cada vez valgan más oferta y demanda. Uh -huh. eh... Es decir, podríamos decir que si valía si esto fue un split de cuánto a cuánto. Eso fue a 4. 4 a 1. A 4. Es decir, eh, cuando se hizo el split. Eh, la acción valía, que te digo yo, 180. Cuando se hizo el split una acción realmente valía esto por 4 estamos sí, de acuerdo llegó a estar por 800 dólares. bueno llegó a estar sí llegó por, a estar ahora, ¿no? sí 800 dólares llegó a estar eh, es que, es que sí. eh, eh, ahí está el problema ahí está el problema justamente vale. La, esa pero, gráfica pero, pero, por qué sí. por qué por qué hace un split una compañía primero entendemos que es porque quiera tener más acciones vale ¿Y por qué querría tener más acciones? Porque al tener más acciones y hacer el split, si yo hago un 4 a 1 con 800, voy a tener 4 acciones de 200. Yo pregunto a ustedes, chicos, por cada acción de 800, voy a tener 4 acciones de 200. Yo les pregunto, ¿para ustedes es más fácil o es más asequible tener eh, poder comprar una acción de 800 o una acción de 200? Les pregunto al chat. Entiendo que es, eh, le es más asequible comprar una acción a 200. Y van a poder comprar una acción donde quizás antes no se atrevieran a comprarla a 800. O incluso entrar en contratos donde su valor, que depende del contrato, depende del valor también de la acción, como es lógico, pues son contratos de acciones, ¿vale? Va a bajar esto va a hacer que entre más gente a comprar, eso sería la primera regla, ¿no vale? Por la que el precio sube tras claro, un split. Le estamos dando liquidez. Porque hay más, hay más gente, efectivamente, están logrando muchas más liquidez. Venga adelante. Entonces, eh, el punto es el movimiento antes del split, que eso es lo más importante, lo que está aplicando Fram, que antes del split. Muchas instituciones eh, ven esa posibilidad de tener más acciones. No quiere decir que valga más. No quiere decir que valga más. Pero puedo tratar de hacer una acumulación de más acciones para el split. En otras palabras, si yo tengo un paquete y el precio empieza a comprar, porque muchos están queriendo entrar en ese movimiento, y no lo quieren vender. Y van a esperar el split. Puedo ganar dos. Gano la volatilidad del momento. De cuando se plantea para el split. Y gano con el movimiento de que muchos quieren ganar ese porcentaje del split. Aunque siempre cercano al split. Pasa algo. El precio corrige. ¿Por qué el precio corrige en ese punto? En ese momento los que estaban especulando con contratos, tienen que determinar un punto clave. Yo no puedo seguir con los contratos de Envidia ahí. ¿Por qué? Porque al cambiar el precio me quedaría preso con los contratos a largo de Envidia en un patamar en el cual solo podría tradear con los que están dentro de ese split. O sea. En ese punto, muchos empiezan a cerrar contratos. Muchos empiezan a cerrar contratos. Por eso, que la. Eh, y al no abrir calls, lo que estoy haciendo es no seguir con, eh, forzando el movimiento alcista de la acción. Eso lo vemos muchas veces en la sala, lo explicamos muchas veces cuando no hay entradas de calls. Empiezan entonces a hacer un, una regresión, la, empieza a hacer una corrección al precio. A partir del día del split, hay una fecha determinada. Hay una fecha determinada que ellos marcan cuál es el último día que ustedes pueden comprar acciones para que la fecha del split se le agreguen las acciones extra. Por ejemplo, en este caso en Nvidia, era julio, que ustedes tenían antes de julio para comprar las acciones. Y se le iba a entregar para el, la fecha cuatro, eh, tres acciones más. O sea. Si ustedes compraban una acción de Nvidia en ese punto, iban a recibir tres acciones extras a la fecha del split. Quiere decir que ustedes iban a quedarse, eh, llámelo, presos con esas acciones, si querían participar del split, y de cierta forma las acciones también ya estaban generando una corrección. No sé si, si se van dando cuenta de eso. ¿Por qué? Porque después de esa fecha... Los que ya no compraron eh, no tienen interés ya hacer eh, el comprar para el split, porque ya la fecha determinada fue en julio. Entonces la acción no hay intenciones, no hay, dema no hay no, una demanda de que personas estén comprando esa acción. Y al mismo tiempo estoy en cierre de contratos. Entonces le estoy sacando la liquidez. Y donde busca la liquidez es a donde se va a recomprar dónde se va a recomprar a donde los precios y la, la, la oferta esté en ese caso hizo una corrección importante envidia para poder volver pero recuerden que en ese punto los que tienen acciones no van a participar del split no van. y eso es importante porque ya te pasó a ti no Fran cuando eh, me, lo haces a mí me pasó y déjame aclarar vale eh, ya Ahora hablaremos del de Google, pero sí, efectivamente, eh, eh, para que vean lo que es un split, eh, ahora hablaremos de este, del que se viene encima, supuestamente, eh, y digo supuestamente, ahora aclararemos, uh -huh. pero sí, efectivamente, eh, si fuera aprobado, hay aquí una fecha que es sí. 15 de julio primero de en fin? primero de julio Fran primero de julio es la última sí. fecha para que ustedes compren e acciones efectivamente primero de, ahí, de julio de ahí que como bien está diciendo Ale cuando se anuncie un split verán el precio subir porque la gente antes de esa fecha tiene que tener compradas las acciones para que luego el split les sea válido si compran aquí, ya, por mucho que compren una acción aquí, no se las van a dividir en cuatro. Por eso, a partir de ese 1 de julio, como bien dice Ale, al contrario, en precio empieza a caer. Porque ya la gente que quería comprar, quería comprar para entrar en el split. ¿Bien? ¿Se entiende? Es claro, Entonces, ahí aquí... termina la especulación, digamos, ¿no? Efectivamente. Ahí termina la especulación y solo quedan los holders los que realmente quieren participar del split. Efectivamente. Okay. Eso es importante. Esas fechas son importantes. porque después con un Google lo vamos a analizar con Google lo que está pasando. Luego del split es fantástico. Se empiezan a abrir nuevos contratos con nuevos, los nuevos precios. El precio empieza a haber nuevas compras, le da más volatilidad, como le dije a Fran, de 800 a 200, a 180, a 190, hasta donde tenga que corregir, la especulación salió, empieza el momento de acumulación de vuelta de esa acción. Los que ya están adentro con el split, siguen adentro. Pero ahora hay, recuerden, tres extra acciones, porque a cada una le agregaron tres más. Le agregaron una liquidez mayor al mercado. Eso hay un periodo de acumulación de esas acciones. El precio no va a dispararse en ese, a, a, rápidamente. Va a haber que haber una absorción de esa liquidez, de esa volatilidad que va a generar envidia. ¿Ok? Eso se genera. Y normalmente, normalmente, los inversionistas, y eso es un punto muy claro, lo tenemos han hablado con Nosi varias veces, esperan hasta. Los próximos earnings. Si ustedes ven la gráfica exacta de Nvidia, lo hizo perfecto el movimiento alcista. Para, después de los de los del split, para los próximos earnings, ellos evalúan o reevalúan la empresa según los números, según la cantidad de acciones y el potencial de seguir aumentando ganancias con esa cantidad de acciones. Miren, qué interesante ese punto que estamos hablando, porque esto ya lo tenemos muy bien analizado en la sala. Que además se ve claramente como desde el split hasta los earnings prácticamente no hay movimiento o hay lateralización. Eh, porque acumulación el mercado está esperando, está esperando estos resultados, una vez hecho el split. Exactamente, Frank. Está esperando eh, el valor de la compañía. Oye, eh. te han hecho una pregunta, eh, que además por ahí dicen que es muy buena pregunta y me lo marcan varias veces. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Se devalúan? No. El problema es que los contratos quedan... Eh... quedan como que cerrados en un paquete de todas las personas que quedaron antes del split. Es como que si le agregaran un número al contrato, que eso es lo que pasa realmente, le agregan un número y ustedes no están dentro del pool de los nuevos contratos con los nuevos precios. Los precios, lo, el contrato es, vuelve a ser, es como que si, imagínense que, imagínense que todos los que están antes del split tienen esa acción, tienen esos contratos. A partir del split, esos contratos se vuelven a, a corregir al nuevo precio. Pero ustedes solo pueden vender o comprar esos contratos con los que ya tengan los contratos abiertos anteriormente. No sé si, si con Bien. eso se explica. Con o sea... lo cual, con lo cual eh, Ale, eh, yo siguiendo de fiscal o de abogado del diablo, eh, hago una pregunta. De, de parte del chat o de parte de la gente que nos escucha, ¿es conveniente quedarse en un contrato de una acción para su split? Por experiencia propia te digo que no. A mí me Va. pasó con dos empresas, dos, dos acciones, y quedé preso y, y no conseguía la, eh, el volumen necesario para poder vender cerrar en ganancia. O sea uh -huh. que los perdí y salí en pérdida. Entonces, me lo preguntan a mí, le preguntan a cualquiera en la sala, le preguntan a Osi, todos decimos más o menos lo mismo, que antes del cierre, antes del split, tendrían que cerrar esos contratos y luego volver a abrirlos después del split. No hay ningún problema. Lo pueden cerrar y volver a abrirlo con el nuevo. Eh, el nuevo precio con los nuevos contratos que se van a generar de ahí en adelante. Porque recuerden que ahí le va a generar más volatilidad. Porque hay más acciones. No se queda preso con el volumen anterior. Independientemente, ¿verdad, Ale? Eh, que si sabemos que el precio, por lo que hemos dicho, va a caer desde la fecha. que hemos dicho de julio. Y tú estás en un mercado alcista. Estás jugando al alza en eh, contratos no solo te vas a quedar preso sino que independientemente eh, se va a devalorizar tu contrato es así previo a la fecha del split uh -huh. así sería absurdo quedarse aquí dentro mm, yo saldría de un contrato no antes del split sino a la fecha en la cual tú tienes que tener las acciones para que te hagan el split exactamente Vale, yo personalmente, a ver, a ver que tú, tú qué nos vas contando más. No, perfecto, exactamente. Ese sería eh, la forma correctamente de tradear en este caso, en este caso, Nvidia y después hablamos de Google. Entonces, si vemos que lo sean y ya ahí entra el volumen, entran los libros, ya las instituciones, se ve clarísimo ahí que las instituciones están entrando fuerte en Nvidia y ahí es donde empezamos a nosotros a entrar. Y ahí sí hacemos los contratos, y ahí sí evaluamos la empresa, y ahí sí empezamos a acumular y entramos con el movimiento. Pero mira qué interesante, Fran, porque dijimos que la empresa eh, tiene más volatilidad, el precio tiende a subir, pero no dijimos que la empresa se eh, revaloriza. No, se revaloriza la acción porque entra más liquidez, porque entra más gente a comprar la acción, pero la empresa sigue costando a priori lo mismo. De Exacto. hecho, ¿no? Podemos ver aquí estos earnings y estos earnings eh, dieron una sorpresa de cero, bueno, estimación eh, estandarizado, denunciado, ver, vale. Eh, estamos hablando de 1.04. 1.04. Si vemos los earnings a esta fecha, estamos hablando de un 1.17. Muy parecido. El estandarizado aquí 0.97 y aquí 0.94. Muy poca diferencia en números que dio la compañía con respecto a unos earnings a lo siguiente. Para lo que, ojo, cuidado, levantó la empresa. Exacto, Ahora, Para que vean que no tiene nada que ver el valor de la compañía con el valor de la acción en sí. Y más tras unos espíritus Cuéntanos. No, y si vemos para estos próximos años, que la estamos viendo y analizando. Si ustedes vieron hasta dónde volvió a corregir Nvidia. Nvidia volvió a buscar. Su precio original. Que antes es precisamente el mismo. de los earnings. Exacto. Del split. Exacto. ¿Se dan cuenta? Antes, antes de, de lo, perdón. Antes de la fecha en la que eh, era fecha tope para iniciar el split. ¿Por qué? Porque todo esto lo generó el FOMO. Todo esto lo generó la ampliación de capital. Logró la empresa ampliar su capital durante este tiempo. Pero cuando presentó sus números, sus números eran los mismos. Exacto. Luego es lógico que al final tengan ustedes cuidado, tras unos split, no significa que ya va a crecer de por vida. Porque todos son impulso y retroceso. Y al final, toda compañía. Tiende a volver a buscar su valor real. ¿Sí? ¿O no? Cuéntame, Ale. Exacto, exactamente. Por eso nosotros evaluamos Nvidia. Entramos varios en operaciones en Nvidia y justamente en ese punto. ¿Por qué? Porque estamos esperando los próximos años. Entonces, acá hay que esperar en los siguientes años para ver los libros. A ver, ¿qué nos va a decir Nvidia en ese punto? Que es una excelente compañía, no lo dudamos. Que va a estar en control del metaverse, no lo dudamos. Que es una compañía totalmente revolucionaria, no lo dudamos. Pero el asazo vida que nosotros la jugamos, que nosotros la tradeamos, lo sabíamos muy bien dónde estábamos posicionados. Esa extensión no le cambió el valor y los inversionistas se dieron cuenta. Cuando tuvieron los earnings. Vean hasta dónde fue el tope de envidia. Entonces, tenemos que evaluar. No las se empresas. aconseja entonces, ¿no, Ale? No se aconseja entonces. Eh, que después de unos earnings, después de unos splits, si tú quieres jugarlos, los juegues. Pero para los próximos earnings debieras estar fuera. O por lo menos. Por, evaluar, por regla general. O por lo menos ¿no? evaluar si realmente la compañía ...está... va a tener un revenue suficiente para determinar si esa subida es coherente porque el, el, la realidad es que envidia no tuvo todo el revenue necesario para generar eso entonces ahora estamos evaluando lo siguiente con envidia en ese punto de entrada eh, vos mostraste muy bien el ips el ips eh, es un dato que yo lo miro pero con un pie atrás eh, ¿por qué? Porque es un dato muy fácil de manipular. Es muy fácil de manipular. Porque qué pasa? El IPS en ese punto es la cantidad de acciones o es el earnings por shares, es el earnings por acción. ¿No? Uh -huh. ¿Cuántas acciones extra tuvo NVIDIA? Tres por cada una. Uh -huh. Entonces, el precio que subió envidia, el aporte que subió, el revenue que tuvo envidia por la cantidad de acciones que tuvo envidia, ese número, ese earnings tendría que haber sido monstruoso. En otras palabras, fíjate uh, el cuánto fue Fran en el revenue de Nvidia en los earnings pasados, atrás. En agosto, mm, a, a priori remen. estaba claro que no era sostenible este precio. Exacto. Ni unos split te pueden o van a provocar nunca el cambio del valor de una compañía. Eso Exacto. tengámoslo muy claro. Los earnings anteriores eh, estaban la, dando un estandarizado de 0.76 eh, denunciados... Pero quiero el revenue, los revenues. Miren los revenues. 5.6 El siguiente... 5.6, teníamos aquí. Aquí tenemos el siguiente ya posterior a los splits. 6.50 sí. Bien. Y una y vez lo... que estábamos allí en la nube y me entenderán lo de la nube 7.10. Perfecto. Es decir que la empresa realmente sí fue creciendo, sí, pero no para hacer esto. Exacto. ¿No? Por eso el precio vuelve a buscar el valor original que fue justamente antes del split. Entonces, ahora tenemos que esperar porque pueden ser los earnings muy buenos a un valor de la empresa muy interesante. Porque estamos hablando que si estamos viendo una envidia en la cual recuerden que los inversionistas evalúan quarter a quarter, el precio tiene que reflejar lo que la compañía vale o puede dar los próximos tres meses. Eso es lo que tenemos que evaluar. Por eso nosotros tenemos una palabrita bien clara y lo, lo marcamos muy en la sala: no se enamoren de las acciones, no se enamoren de las empresas. Está muy bien. Pero entiendan que los inversionistas, donde las empresas no leen los números, la van a liquidar. Sea Apple, Amazon, Google, Nvidia, no importa. Ellos necesitan tener un revenue. Ellos necesitan tener un EPS que le dé algo, un plus a esa compañía. Puede ser una excelente compañía. Pero si los próximos earnings ven que no van a rendir como deben, ellos sin problema lo venden. Porque la función el final de ellos es... Es ganar. el inversor, efectivamente. Es Exacto. el inversor el que va a marcar el precio de la acción. ¿Y qué suele ocurrir en un reversal spread? Eh, ya sabemos lo que es. Pero ¿qué suele hacer la compañía? ¿Cómo suele moverse la acción, en la, mejor dicho? Los reversos son más raros que pasen, sí. Normalmente es más más eh... normalmente donde aparecen mucho los reverse split son en los nosotros traíamos los índices inversos y ahí aparecen mm. mucho ahí porque es cuando el precio cae 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 demasiado y esa compañía ya no tiene le pasó General Electric, ¿no? Que Por tuvieron... qué lo haría una compañía? Ya hemos visto que para buscar liquidez haría un split. ¿Para qué haría una compañía un reverseros un reversal? Uh... Muchas veces nosotros lo, lo evaluamos en los índices reversos que el, lo tradíamos todos los días. Pero en una compañía, Fran, digamos que una compañía, la, el valor de la acción, ahí sí hablo del valor de la acción, no está dentro del sector, no corresponde al sector. Por ejemplo, si tenemos una compañía que está evaluada dentro de un sector de, de, de telecomunicaciones, y la acción está cayendo y, y no consigue encontrar un punto de varón, un punto de, de retroceso, ellos normalmente le hacen un reverse split, justamente para conseguir que el precio sea y se acomode dentro del sector donde la empresa está. Hay que analizarlo sector a sector. Bien, entonces eh, lo suelen hacer porque, por ejemplo, en telecomunicaciones podríamos tener la empresa A, B y C, y resulta que C por la razón que sea por falta de chips porque es la última mmm, o porque eh, ha sacado un modelo que ha sido un fracaso eh, vete a saber eh, no quiero no quiero acordarme de los earnings de, de Apple en los que dijo que iba a sacar un modelo nuevo de iPhone y lo único que hizo fue sacar hemos sacado el color rosa eso, eso te muestra justamente el valor esperado de las acciones para el próximo tres meses eso es lo que le evaluamos es lo claro. que es la Entonces, esa, de valor. Esa, esa compañía C empieza a caer por lo que sea y el valor de su acción si esta vale 100 una acción y esta está en 110 resulta que llega un momento en el que tú ves que esta acción siendo del sector mismo de telecomunicaciones la acción vale 10 a priori la gente dirá uy es más asequible comprar a 10 pero la propia compañía está viendo que el resto de las compañías de su sector, el valor de la acción es más caro. Uh -huh. Hay un Exacto. dicho por ahí, hay un dicho por ahí, y que, que no tiene por qué, ¿eh? que lo más caro es más bueno. Claro, normalmente las compañías lo que tratan de hacer, y a medida que va pasando eso, que va perdiendo, ellos van haciendo los llamados buybacks. Ahora o sea, entramos también eso, en un porque buyback. ¿Vale? El, es que, es que es justamente, que buyback, justamente ¿eh? el buyback dale, dale. Justamente, él trata de evitar que eso ocurra, que el reverse split ocurra. Eso es lo que él trata de hacer. Porque si vemos que un precio... Pues, imagínense NVIDIA en este punto. Eh, si los insiders, si los directores, si los que son los accionistas fuertes de NVIDIA determinan que NVIDIA está muy muy barato. Ellos lo que hacen es comprar, recomprar del mercado las acciones de envidia. Con eso vale. lo que yo estoy sacando son acciones, estoy sacando liquidez, que lo que hace justamente un reverse split, es sacarle, en vez de poner liquidez, es sacar la liquidez del mercado. O sea que van a haber menos acciones de envidia. Dentro del mercado, al haber menos, hay dos formas de hacerlo para ¿no? a valer más. Entonces, Exacto. Exacto. hay dos formas de hacerlo cuando hacemos un reverse split. Eh, lo que hacemos es para que aquel que tenga 10 acciones le vamos a dar solo una, 10 se van a convertir en una, con lo cual, esa una en el momento del reverse split, si valía 10. Y tú tenías 10 acciones yo solamente te voy a dar una. Vas a llegar a terminar una por valor de 100 dólares. Este es el reverse split. Exacto. Pero, Normalmente, eh, pero eh, no estoy sacando acciones del. Eh, no estoy, sí estoy sacando acciones del mercado, pero no estoy sacando liquidez. ¿Vale? Porque el valor realmente es el mismo. Otra manera de hacer esto es lo que dice eh, Ale, un buyback ¿Qué es un buyback? Es hacer que el pool sea más pequeño. Exacto. ¿Correcto? Exacto. Es lo que no es más... decir. Y... Quitar acciones del mercado. Pero no dándole al accionista que tiene 10, cambiándoselas por una, por 10 veces su valor. No. Simplemente la compañía dice que hay mil acciones en el mercado. Nene, saca 100. Recompra ellos. 100 acciones pero para sacarlas del mercado ya solo hay 900 acciones con lo cual claro. también de esa manera consiguen que el precio suba porque a igualdad de precio de la compañía y haber menos acciones el precio de la acción sube y no solamente ¿No? eso Fran no solamente eso mira qué interesante cuando hacen los buyback por eso los bancos lo hacen mucho Mira qué 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 interesante, por eso te decía que el EPS puede ser manipulado. El EPS es los earnings per share. Entonces, es cuánto me va a dar cada acción, el rendimiento que me va a dar cada acción. Si yo hago un buyback porque creo que no voy a tener un buen earning, yo qué estoy haciendo con la acción? Le estoy sacando la cantidad de acciones del mercado. Entonces puedo hacer con que ese EPS que tengo lo hago mejor. Porque si antes tenía bien, bien. 100, ahora tengo 10. Entonces ese número de la división del revenue que yo tengo por la cantidad de acciones que estoy en el en, eh, a flote en, en, en el mercado es menor. Aumento el IPS pues yo digo el IPS es un número muy particular para que tener en cuenta muchos otros datos el revenue no hay forma el revenue no hay forma vale. estás hablando del IPS quiero sí. aclarar earning, eh, eh, el earning pe eh, per per acción, no eh, uh -huh. per share eh, earning per share es eh, en, se mide se mide al año al año dame, corrígeme pero al año lo que hace es medir cuánto beneficio habré, eh, o habría yo obtenido en un año si hubiera comprado esa acción hace un año. ¿Me explico? Sí. Es que El EPS lo que... es un número, es un valor. que te dice a lo mejor 10 dólares. Sí, pues significa que si yo hubiera comprado una acción hace un año. Que mal he dibujado ese 10. De Nvidia. Si su EPS es 10 dólares, significaría que hoy tendría. 110 dólares. ¿Es correcto? Sí, eh, es justamente lo que ellos presentan los earnings, Fran. Por ello digo mm. que el IPS eh, puede ser un valor que lo tomo, pero sí con la información correcta. Si no hicieron buybacks, si no hicieron algo con que eliminaron la cantidad de acciones dentro del mercado para poder llegar a esos números. Eso lo pueden hacer una vez al año, tienen que estar autorizados. Ya sabemos cuándo lo van a hacer. Los bancos, por ejemplo, ahora están autorizados a hacer los buybacks. Hay muchas empresas que están autorizadas a hacer los buybacks. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos números para estar seguro de que los revenues son realmente, o los, los, los earnings son realmente los correctos. Pero bueno, yo creo que con esto ya tienen un panorama, ¿no? De lo que es más o menos... Tienen un panorama, pero eh, igual que hemos hablado de, cu de cuando se hace un split... Eh... ¿Es buena idea comprar cuando se anuncia un reverse split o un buyback? Eh, yo tengo mi contestación. Yo esperaría el split. Ni particularmente. Olvídate eh, del split ahora. Si una empresa anuncia un buyback... O anuncia eh, un reverse split... Yo en el momento buyback, que lo anuncia, si ¿tú ser, comprarías? Sí. Yo compraría un buyback. Correcto. Lo ¿Sabéis por qué? Por una sencilla razón. Porque ellos están pensando que su precio... Es muy bajo. Vale más. Exacto. Cuando ellos recompran y sacan acciones del mercado, es que quizás mañana vuelvan a sacarlas. Pero están viendo que es un momento bueno incluso para ellas volverla a recuperar. Porque está más bajo de lo que realmente ellos suponen que dentro de un X tiempo valdrán sus acciones. Exacto. Nadie recompra una propia compañía sus propias acciones si no piensan que es tan barata se entiende ¿vale se entiende eso, clarísimo no? clarísimo perfecto Yo, igual estamos de igual Fred. vale perfecto ahora con todo bueno, esto pues, fue, ¿no? todo esto fue porque estábamos analizando el split de Google Digo, queríamos simplemente ya como Nvidia lo tuvo y hizo lo que tenía que hacer y, y, y es clarísimo eh, Apple lo ha hecho también cuando hizo el split. Si ustedes miran la gráfica de Apple hizo el mismo movimiento que Nvidia. Entonces hoy lo, lo de hoy en día es el split de Google. Entonces, si quieres Vamos poner a la analizar gráfica, el split de Google. Exacto. Pero me encantaría preguntarte, eh, yo sé que te estoy robando demasiado tiempo. Eh, cuando un directivo de una compañía o eh, la propia compañía también vende o compra Parte de sus acciones, cosa que estamos viendo últimamente mucho, de hecho, pero recordar que eh, Microsoft no lo hizo, hace, lo hizo hace poco, ¿no? Sí. Eh, vendió acciones. Eh, ¿Eso sí. qué implica? No estamos hablando ahora mismo ni de split, ni reverse split, ni de buyback, pero ¿qué implica hacia la compañía y tú aprovecharías esa ocasión? ¿Sí o no? Los insiders. Cuando ¿no? compra o vende. Los insiders, sí. que nosotros ¿Cómo? llamamos, nosotros eh, controlamos continuamente, todas las semanas en la sala. Este, particularmente yo, porque me gusta mucho llevar un control de los directores, y normalmente los insales se calculan más o menos con las personas que tienen 10% de las acciones de las compañías. esos son normalmente lo que se llaman los insales. Los que trabajan están adentro, yo sigo muchos políticos también, y particularmente los que tienen más de 10% de los shares, de las, de las acciones de alguna compañía. Yo tengo okay. que analizar la gráfica. A mí a mí por Normalmente, ejemplo... pero. Pero a priori, Ale, cuando un insider eh, directivo, no solo trabajador, sino directivo de la compañía, se pone a comprar acciones, él no es tonto. Exacto. Él sabe que es que va a presentar un nuevo modelo, unos nuevos earnings o algo que va a revolucionar y va a ser que su, el precio de la compañía suba, con lo cual sus acciones subirán. Sin duda. El problema es, decir, es cuando venden, Fran. Eso sí, cuando venden ten cuidado, correcto, porque entonces piensan que el precio de la acción al que ellos compraron en su día no vale realmente lo que está ahí. Y es un propio insider, alguien de dentro de la compañía el que lo está pensando. Entonces cuando venden tengan ustedes también cuidado con eso. Vale, vamos a Google. Vamos a... ¿Quieres añadir algo de los insiders? ¿O del buyback? Eh... ¿O del split? Vamos a, a algo... No, sí, eh, la SEC. Ellos tienen que presentar normalmente las autorizaciones para, para poder vender las acciones. Ellos no lo pueden vender de un día para otro. No lo pueden vender en un broker normal. Ellos tienen que llenar un formulario y tienen que presentarlo a la SEC. Eh, entonces, hay reportes de, de esos insiders, esas personas que tienen más del 10% de un, de un capital. No es reflejado en el precio inmediatamente eh, las acciones. Por ejemplo, ayer, eh, el viernes y ayer, el director y la, los insares de, de, de Google han vendido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Le pusimos el ojo, estamos analizando a ver cuánto han vendido ya, todavía no tenemos esos números, pero sabemos que están vendiendo. Entonces... Eh, esos datos son importantes. Yo cuando, cuando Mark Zuckerberg empezó a vender, yo salí de, 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 de Facebook. Lo salimos con Ossie, muchos nos decían que no, que estábamos mal, pero nosotros veíamos que él vendía y todo el mundo compraba en el piso, y él vendía arriba de vuelta y todo el mundo lo, lo compraba en el doble piso, y él vendía y hizo como tres o cuatro movimientos que nosotros lo vimos clarísimo, que él estaba liquidando. Eh, Facebook estaba saliendo de las acciones de Facebook y no era de sacar profit porque el, el precio estaba abajo ya o sea que ya estaba en tendencia bajista pero bueno son detalles que lo tradiamos todos los días en la sala vamos a ver Google entonces a ver qué podemos decir de Google bueno antes de, de nada eh, decir eh, que no eh, se está hablando muchísimo y la gente ya da por hecho y todo el mundo está explicando, y todo el mundo está incluso ya actuando como si eso fuera a pasar. Quiero añadir, con el permiso de Alex, que Google no tiene todavía aprobado por parte de su eh, gestión de, su, de estos accionistas. Vamos a Ay, siete el nombre mío. Su. Eh, esto. Los accionistas. Vale. <laughs> Dicho split. Se supone eh, que eh, lo, las acciones de Google, que han llegado a superar los 3.000 dólares, eso lo sabemos todos, eh, está su, eh, el split, eso es, que no me salía la palabra, está sujeta a la aprobación de los accionistas. No está autorizada, quiero decirlo claro, no está autorizada. Y de ser autorizada... Se supone que se llevará a cabo el 15 de julio del 2022 y que dará 19 acciones adicionales por cada acción, es decir, que hará un 20 a 1, pero lo hará con la gente que tenga esa acción antes del 1 de julio. Pasa lo mismo que hemos hablado con Nvidia. Quédense con esa fecha. Si quieren hacerlo, ustedes quieren entrar y lo hacen el día 14, mal asunto. Porque además estará en ese momento ya cayendo. Tienen que hacerlo antes del día 1. Segundo, que sea aprobado por la Junta. Eh, ya ha sido aprobado por, la, por los directores financieros de la compañía, pero no en Junta de Accionistas. Tiene que ser aprobado por Junta de Accionistas. Y eh, se, de, de darse así, serán las fechas que hemos indicado. Vemos a Google en pantalla y sí. dejo a Ale hablar qué es lo que puede ocurrir. Eh con este 20 a 1 que quieren hacer, si sí se hiciera, claro. Ok, eh, lo primero que hay que tener claro es que Google tiene tres clases de eh, shares, ok, el A, B y C. Entonces, uh -huh. no se sabe ni si va a ser aprobado, ni cuál de ellos van a ser aprobado el split, porque no es necesario que todos hagan el split, ok. O sea, eh, eso es un punto que tenemos que entender. Por eso sería interesante saber, exacto, clase C lo estás mostrando, cuál sería la clase que van a permitir el split. Entonces, de ahí salimos de un punto. Todo el mundo asume que es el C, pero hasta que no lo voten, no lo aprueben, no hay una información. Eh...